Muy buenas noches. Esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Amparo Suaza Ruiz, intención de los nietos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Contigo vive en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor. Príncipe de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Vengan entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si saben obedecer, comerán de los frutos de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, los devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí.
pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tu rebaño. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aparten de ustedes todos sus delitos, dice el Señor. Renueven su corazón y su espíritu. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ablandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga. Que les hagan reverencias en la plaza y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre del cielo. No se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece se humilla, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sencillo, claro, preciso el mensaje del Señor para el día de hoy, en este martes de Cuaresma. Miren, lo que acontecía en los tiempos de Jesús sigue pasando hoy en día. No, eso no es del pueblo de Israel, no. La palabra del Señor es siempre actual. Hoy en día hay gente que les encanta llamar la atención. Y hay gente que es un solo yo. Yo hice, yo dije, yo hablé. Yo. Y a la hora de la verdad, nada.
Dicen, pero no hacen. Ahí piensan ustedes inmediatamente en los políticos colombianos. Dicen, pero no hacen. Pero no solamente ellos, hay mucha gente. Y miren, lo importante es que yo no esté en la lista, porque soy humano. Y entonces puedo ser de los que me gusta hablar mucho y hacer nada. El Señor dice que todo lo que hacen es para que la gente los vea igualado. Nosotros tenemos que cuidar mucho de esa parte. Que no, yo no resulte chicaneando con todo, pero nada. Ningún testimonio de nada. Y lo más importante está en el, en la sentencia final del texto evangélico. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este no es un consejo que el Señor nos da, es un mandato. Miren, la humildad es la principal y primera de todas las virtudes. Para ser una persona que quiera tener virtudes en su vida, tiene que empezar por la humildad. La humildad es un mandato del Señor. Y Él nos dio ejemplo con su vida. Ser humilde. Yo hoy me tengo que preguntar aquí, ¿seré humilde? ¿Qué tan humilde soy? Y hay que ser humilde de palabra, de hecho, indiscutiblemente. Pero ser humilde es una condición del discípulo de Jesús. Para ser discípulo del Señor se necesita ser humilde. Y seguramente tenemos hoy que decir, Señor, yo en esta cuaresma voy a proponerme ser humilde. Humilde en la casa. No volverle a pegar una cacerola al esposo. No contestar golpeado. Ser humildes. Ser humildes es una virtud fundamental. Sobre esa humildad se construyen todas las otras virtudes. De manera que hoy salimos de aquí con el propósito de ser muy humildes. Olvidémonos del pasado. De esas peleas de hace días, seamos humildes, perdonemos, pidámosle al Señor que nos ayude a ser muy humildes. Dame un nuevo corazón, Señor.
este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifícanos propicio, Señor, por la eficacia de este misterio. Líbranos de las pasiones terrenas y condúcenos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Alabar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque concede bondadosamente a tus bienes esperar con gozo año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que le has dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con todos los coros celestiales, cantamos el himno de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el pan y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Amparo Suaza, que implora tu bendición en su cumpleaños. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédeme la paz y la unidad, tú que vives en mí por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito poco en tu bendita mano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Tú que sabes mis congojas, pues todas las de las confían, cada más a los turbados y alivia el corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y aunque tu amor no merezco, no me pudiera igual, pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Acuérdate, Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza humilde y arrepentida,
lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. María Auxiliadora, Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. Lamentable ayer con el temblor, se nos afectó sobre todo aquel mitral, que no se debe nacer allá cerquita, no lo sabe. Y este otro, los dos, lástima. Lástima. Ahí van a venir que la furia. Los que saben, pero es muy, muy lamentable. Pero no pasa nada. Tampoco bueno. El Señor esté entonces con ustedes, poder ir en paz, que tengan feliz noche.